Immigration. In Spain, in the year 2000, an organic law was made for all the people who came from abroad to work, live, or both. That law is the one that regulates the right and freedom of foreigners in Spain. Any foreigner who is in the Spanish territory will be protected, both he and his family, by the Spanish state. In the same way, any foreigner who is in the Spanish territory in breach of the laws, mainly this one, will be arrested, a fine will be made, and he will be expelled from the Spanish territory. Also, when residing in Spain, foreigners have many recognized rights. But there is also a catalogue of infractions, which protects foreigners and punishes both Spaniards and foreigners who try to take advantage of foreigners at work and in their daily life, seeming them and making them work in conditions that sometimes seems to be in slavery in 2019. Likewise, anyone who wants to use foreigners as a commodity through clandestine immigration networks is punished. We believe that this law should allow more foreigners to live and work in Spain, since so many prohibitions and restrictions cause the mafias to appear and take advantage of this situation. We live in a globalized world, and we all have the right to live and work anywhere in the world. We cannot criticize Donald Trump for a while we put billboards full of spikes, build up walls topped with razor wires on our borders. We cannot criticize that after much study we explode abroad, while we treat those who come to Spain as if they had not studied or worked. Debería haber otro sistema. Que es una lástima del siglo XXI que pase esas cosas. Pues debería estar más perseguida y más castigada. Yo creo que sí. Sí, hay gente buena, sí, hay gente... Pero bien, sí, mejor. ¿Y a ti? Sí, sí. Sí, mucho. Sí, la han ayudado mucho. No, no sé, hay otras personas, sí, pero yo no, porque... No, que él tuvo la suerte que estuvimos nosotros aquí, sí, por eso no, aquí, no la han aprovechado a nadie, ni le hemos dejado. Yo lo que... La verdad, yo cuando llegas aquí en España, pues la verdad que te vienes de un mundo que aún te tratan mal y te vienes a otro mundo, pues te ves las cosas, aunque sí, en realidad te tratan mal, piensas que está bien. Sí. Sí. Pues en este momento creo que lo que más me gusta es que hemos demostrado que somos un poco solidarios con el tema del chico que ha fallecido, el Gino. Sí. Pues está mejor porque sí. Todo el mundo te trata bien y ya estás... Aquí llevo muchos años en Albacete y conozco gente y conozco mucha gente y respeto a la gente y me respetan. Y en todo el mundo hay gente buena y gente mala y ya está. Sí, vas a celebrar con mi familia y ahora estoy legal, puedo trabajar, puedo hacer muchas cosas y puedo ir también a Marruecos y volver, porque antes no puedo ir a ningún sitio, porque
si la encuentras la policía o algo. Pero ahora estoy bien, ahora estoy feliz y contento. Yo soy mecánico de coches, estudiando en Marruecos y ahora estoy trabajando en lo que me gusta trabajar de mecánica y ahora estoy trabajando de mecánica. Bueno, voy a trabajar bien para casarme y tener hijos y vivir bien con mi familia y no sé cómo más para adelante, pero vivimos. In 2018, immigrants arrivals have increased at 28%. Around 770 people have died trying to come to Spain by the Estrecho in 2018. In 2015, Spain was one of the countries with more exploitation of immigrants in Europe.